digna receptora de canciones, poemas, películas, libros, novelas. ¿Y cuánto registro existe en la historia de la humanidad? Verde y generosa. Ha inspirado a artistas, políticos y filósofos. Es justo hablar de la cultura canábica. Es justo hablar de... Mundo Cannabis. Con Adolfo Esteves. Junto a Pescao Marino y Pancho Ugarte. En... RadioDemente.cl. Hey, bienvenidos a un nuevo capítulo de Mundo Cannabis aquí en la Radio Demente, la Radio Cultura Pop. Eres el protagonista de tu vida, Radio DMT o Demente. Así nomás, así nomás. ¿Cómo están, muchachos? ¿Qué tal su semana ya? Terminando abril, comenzando mayo, como pasa... Oye, sí. Se fue volando ya. Se fue volando abril. Estábamos cerrados y seguimos cerrados. Yo encuentro que fue un buen abril igual. Ha sido un buen abril para mí, por lo menos. ¿Por qué te salió cogollo en mí? No tanto en verdad. Pero... Bacán. Como que me... He conversado con gente bacán, retomado conversaciones pulentas en este mes y está desafiante, pues, que ya pasó y ahora seguir dándole nomás, pues, como estamos conversando ahí, métale inventando nomás para vivir. Sí. Así nomás, pues, hay que irse arreglando con esta realidad tan fluctuante. Tan especialmente pandemia. Para nosotros que trabajamos en esta área de la cultura, que puta, más complejo no puede ser con este tema de que se abren, no se abren los cines, aparecen, no aparecen los piseadores, nos ganamos la vamos a apretar un tema que igual nos pasa a nosotros rápidamente, nos ganamos un fondo de cultura para la programa Cuestión de Gusto, que por favor escúchenlo, que lo hace Antonella, periodista, trayendo a músicos la idea, no, era, este ciclo era de escritores. Escritores. Entonces entrevistar escritores y su gusto, súper buena la entrevista. Si no lo han visto, está en el canal de YouTube y están los podcasts, están quedando alojados también en Spotify. Así es. Los podcasts antiguos están en iPod. Bueno, el tema que nos ganamos, y el proyecto empezó ahora en abril y todavía no llegan las lucas, o sea, ni siquiera vamos a firmar ni pensar en llegar las lucas. Abril, así que otra cosa más. Sí, otra check negativo más para el gobierno, que además de la gestión de cultura, además de dejarlo votado, lo ha hecho mal lo poco que ha hecho. Hay un montón de gente también que está con proyectos parados. Sí, y tú llamas y te dices, no, pero estamos atrasados y qué sé yo, pero no, empiece nomás y nosotros después le hacemos retroactivo el reporte de los gastos. Pero si no tenemos lucas, ¿dónde quiere que saquemos para pa gastar? Pero bueno. Y sí, está complicado, así como una muestra nomás de lo que significa trabajar en la cultura, vivir de la cultura, o en la sociedad que estamos ahora y la complejidad que hay. Oh, se nos apareció el pescado. Sí, fue a buscar su delivery. Por ahí. Ah, sí, de verdad que nos dijo que iba a llegar algo delivery. Escuchémoslo, chiquillos. Oye, brígido eso, porque al final como que se demuestra de que la cultura y todas las cosas, no sé, pues están todos los fondos súper atrasados. ¿Cachai? Como que uno creería que en los fondos y en el gobierno pueden estar funcionando ya bacán, ¿cachai? Que ya están andando, pero... Puta, viene de lo que conversábamos el otro día, que viene como de años de estar haciéndolo apurados, ¿cachai? Al debe. Entonces, se nota, po. Se nota en estos tiempos pandémicos que las cosas se están haciendo mal hace caleta de rato. Y nada, pues como que no se hace nada para facilitarlo, po. ¿Cachai? Seguimos la misma. Lo que pasa con el ajetreo, la vida diaria, comillas, normal, estas cosas pasaban, pero uno decía, ya, ok, seguí con otra cosa, buscáis alguna forma de arreglártelo, pero como ahora estamos en modo, trabajando en modo fallo, prueba, errores, cualquier cosa se nota el tiro, ¿cachai? Entonces ahí la caída de una. Y llegó pescado de nuevo con su medio carguito que se trajo. Oye, el tema de hoy para Mundo Cannabis, pensando en lo que... en la festividad y en la fecha y los recordatorios, el 1 de mayo, por el Día del Trabajador. Cierto. Entonces, ciertamente, dijimos, conversemos algo acerca del mercado laboral en la cultura canábica, por los trabajadores del ámbito de la cannabis, de los cuales aquí tenemos un representante insigne. Mira,
Aquí mira cómo feliz día, de, feliz día del repartidor de cervezas. Eso. La cerveza. Pucha, el pescado me pone en problema con la noticia que trae hoy día para ganar el instante, pero vamos a ver si qué tan cierto es. Eso. Le vamos a preguntar ahí a un usuario directo. Pregúntenme no more. Oye, estábamos comentando pescado, o sea, estaba contándole al Pancho y a toda la gente que nos estaba oyendo y viendo ahí, saludo por el canal de YouTube y por el podcast en Spotify. ¿En iVoox seguimos subiendo también, Panchito? ¿En iVoox no. también está quedando los podcasts? ¿Están los antiguos nomás? Claro. Bueno, recordamos para la gente que no conoce Mundo Cannabis, este programa se trata de, la gracia es desmistificar e informar acerca de los diferentes usos de la cannabis, la planta, que no solamente es recreativo, medicinal, que es lo más conocido, sino que también industrial, como nutrición, en la agricultura, como materia prima, como material de construcción, como alternativa al plástico, como combustible, y hay millones de cosas, y por eso este programa ya lleva, ¿cuánto llevamos, Pancho? ¿Cuatro años? ¿Cinco años? Vamos, cuatro años. Pero sí llevamos un buen resto. Uh-huh. Bueno, y siempre tenemos algún tema para sacar, y quería conversar esta semana acerca de los diferentes trabajos que existen y que eventualmente pueden llegar a abrirse en una futura, esperemos, despenalización, y maravilloso sería legalización de la cannabis en nuestro país y lo que está pasando en el mundo en general también. Así es. Empecemos por algo súper básico. ¿Ustedes saben por qué se celebra el primero de mayo? ¿O de dónde viene la celebración de esa fecha? Oh. Chan, chan. Esta es la parte cultural de este programa. Parte cultural, siempre empezamos con esta parte, claro. Pasa palabra. Siempre los pillos, les traigo algún tema y ahí. ¿Sabían ustedes que? No me acuerdo. Malo para el trigo. Yo les voy a contar, porque yo me probaré. Esto pensó en 1860 y algo, me parece, que básicamente es un movimiento trabajador para, ¿cachai? Lo que están viendo, para pedir que se respetaran las 8 horas de trabajo, ¿cachai? Porque en ese tiempo, saliendo de la revolución industrial, trabajaban, pero todo el rato. De hecho, había una ley que decía que la gente tenía que trabajar 8 horas, pero en realidad se trabajaba 12, 15 y hasta 18 horas, ¿cachai? Ellos lo único que pedían es que se respetara la ley de los 3-8, 8 horas de trabajo, 8 horas de dormir y 8 horas para actividades adicionales, estar con la familia, hacer deporte, ir a ver películas, lo que sea. Bueno, y en... Era como el DDD, drogas, deporte, diversión, dignidad. ¡Eso, pescado! ¡Qué buena! Me gustó todo el día, el DDD. 8-8-8. 8-8-8. Bueno, y se fueron con una protesta por 3 días, ¿cachai? Esto fue en Chicago, en 1882. Esa es la fecha precisa. Uh-huh. Bueno, básicamente... se hicieron dos marchas muy grandes. Una lo logró con solamente la amenaza de paro y otros tuvieron que pasar estos 3 días, pero esos 3 días igual hubo un montón de disturbios, incluso hasta pusieron una bomba, se murió un policía, también murieron trabajadores. Después de eso hubo un juicio que duró un montón de años, y espérate, el resultado del juicio fue que incluso encarcelaron 2 personas que eran parte de los organizadores y a 3 le dieron la pena capital. ¿Cachai? Además los condenaron a muerte por todo el disturbio que habían sido. Entonces, a raíz de eso, en conmemoración a toda la gente que luchó para las 8 horas diarias de trabajo, se conmemora el 1 de mayo. Ahora, nota o dato anecdótico, no sé qué anecdótico puede ser, pero bueno, nota informativa, es que en Estados Unidos, donde se generó todo esto, el Día del Trabajador no se celebra el 1 de mayo. Mm. Ellos tienen un día que se llama The Labor Day, que es como el Día del Trabajador, pero lo hacen el primer lunes de septiembre. ¿Cachai? Y lo cambiaron precisamente para que la gente que como era el Día del Trabajador no fuera la misma fecha en que murió esa persona, porque ellos esperaban que a raíz de eso pudiera haber un levantamiento, lo que pasa un poco aquí por el Día del Joven Combatiente, que al final se terminó convirtiendo en cualquier cosa, pero conmemora la muerte de un par de estudiantes luchando contra la dictadura, ¿cachai? Claro. Y por eso hay revuelta, hay gente quemando micro y haciendo barricadas por cualquier cosa en realidad, pero bueno, la idea del día empezó ahí. Entonces los gringos los cambiaron, el gobierno, por supuesto, desde el 1 de mayo al primer lunes de septiembre para evitar, digamos, este conflicto de la ciudadanía por molestar de haber matado de a los revuelta. Claro. De revuelta. De revuelta, ya. Riot. Exactamente. Riot. Oye, vi la película de los... ¿Siete de Chicago? De Siete de Chicago. Uh-huh. Ah, el juicio de los Siete de Chicago. Caso,
pero claro, con respecto pero es, a eso, es la lucha por los derechos civiles, básicamente. Buena, acuática, violenta la... Pero las imágenes que salían, Chicago, mezclaban imágenes reales. Sí, po. Es bueno, sí, eso. Porque es un documental que tiene que ver con también con protestas por los derechos civiles. Igual, esa película está entretenida porque hay un personaje que es muy chistoso. Bueno, dos personajes que básicamente son los dos más volados, además. Exacto. Porque eran fumaban cannabis, que eran muy entretenidos con sus comentarios. Ahora, el juez que lo juzga en la corte es un pastel. Con todo respeto que no merece la justicia. No se vaya a ofender. Oye, así con los trabajadores, pues yo propósito eso mismo, ¿se acuerdan que hablamos de que el viernes pasado iba a haber una nota acerca del oro verde, la cannabis en CNN Televisión, donde salía, uh-huh, de hecho, la oficina donde trabaja nuestro querido Pescado? Cierto. Hablando de trabajadores del cannabis. ¿Vieron el? Cierto. Bueno, tú lo viste, Pescado, porque de hecho lo vi en tu timeline de Instagram. Sí, bueno, lo vi. Bueno, conozco a los tres que salieron, al de Jorge, al de la prensa, sí, y al del Rincón Cañamero, que es, yo antes pasaba, metido ahí cuando yo vivía en Guantánamo, pues en Vicuña Maquena. Muy buen local. En Guantánamo. Sí, buena, interesante. Lo que me gustó que fue un acercamiento súper cotidiano, ¿cachai? Y que hubiera otra persona que no fuera la Ana María Gamuri, que la queremos mucho y agradecemos un montón su pega, pero parece tanto que de repente yo creo que a algunas personas les puede cansar. Entonces, que haya un punto de vista diferente, no solamente el medicinal, porque básicamente las dos personas que hablaron era el punto de vista recreativo, ¿cachai? De alguien de que yo tengo derecho, así como alguien se tomó una botella de whisky, a fumarme dos o tres Pitos de marihuana. Lo que pasa es que ese amigo que antepone harto el copete, es muy amigo mío, y yo cuando voy a su casa me tiene cerveza y todo, se toma una, yo voy en la sexta, y siempre me tira las tallas, así como ya, la cantina, pero él sufrió un accidente y tiene una pierna totalmente molida, y a él deberían habérsela amputado, pero él decidió no amputársela, y la tiene totalmente dañada, con poca musculatura, y tiene unos dolores crónicos terribles. Entonces, yo a él lo conozco desde que fumábamos flores, pero él fue el primero que comenzó con los extractos que tuvieran un mayor poder de concentración, porque el dolor de él era en cada pisotada, en cada paso. Weón, su pierna es como si lo hubiese mordido un dragón. De más. Increíble, increíble. Entonces, claro, esa parte él no la muestra, no mostró la pierna y todo, pero él tiene un trabajo... Pero hablaba de que se lo ocupaba como usuario crónico, también sí lo dijo. Sí, él ha hecho un trabajo súper constante. Lo que pasa es que de hacer una pega tan buena, una medicina tan buena, oye, nunca es malo pegarse una crema después de almuerzo, ¿cachai? Porque él hace sus extractos maravillosos. Uh-huh. Y ahora, obvio que si te vayas a tomar un whisky después de almuerzo, no puedes ir en auto a otro lado. Entonces, obvio que es mucho más limitante el alcohol. Más limitante el alcohol. Sí, por eso él lo resalta tanto. Puede ser. Te iba a decir que igual hay un tema ahí con la tolerancia, que me pareció súper importante destacarlo también, porque efectivamente a medida que uno se va poniendo más exquisito con el tema de la cannabis, los concentrados y los extractos, son cada vez más fuertes sus efectos, más consistentes. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque nuestro sistema endocannabinoide también tiene un nivel de saturación, lo que nos permite también que no haya gente que muera de sobredosis, ¿cachai? Llega un momento que está saturado tus receptores cannabinoides y no entra más fitocannabinoide y hasta ahí no me quedaste. No podéis quedar más volado de lo que estáis, digamos. Y no te puede producir una sobredosis. O sea, de ahí empezáis como a tener ese mareo, que ya es la pálida, ¿cachai? O la prepálida. O te da sueño y te vaya a dormir, ¿cachai? Pero igual también por eso es importante dar una pausa al uso intensivo de la cannabis. O sea, si fumáis todos los días, lo ideal sería... La otra vez leí escuché en un reportaje un parámetro de control, digamos, que si fumáis todos los días, lo ideal es que al menos un día a la semana no fumes. O si no puedes, que sea una semana al mes. O si no, dos meses al año. ¿Cachai? Pero darle algún nivel de... Y que te encierres y le avises a todos a tu alrededor que vayan claro. Lo voy a dejar por hoy día, No, pero yo creo que lo mejor es un día a la semana. ¿Cómo no la puede aguantarte un día a la semana?
Un día a la semana. Un día a la semana está interesante, pero está, es complicado eso. Yo acá vivo con gente acá en el departamento y puta, somos todos volados. Entonces, oye, no, me decía el pescado, porque su pega, o sea, me imagino que pasan fumando y también tiene como una mala educación. Si hay un invitado, llega y te ofrece un caño, ¿cómo la voy a aceptar? Es como la comida. Mira, el otro día me pasó, invité a alguien para acá y quería puro fumarse un pito, y yo, pana de papelillos. ¡No! Tenía pana de papelillos, de verdad, la pana de papelillos. Entonces le dije, puta, pégate un bongazo. Se pegó uno y murió al toque, murió muerto. Murió muerto. Que no están preparados. Esto es lo que importa también, siempre es mejor ir de menos a más. O sea, si soy un usuario que no fuma tanto, o un usuario que está acostumbrado a las flores directamente y un día te ofrecen rocino, cera, ándate despacito, ¿sí? Porque eso puede pasar mala experiencia, malos ratos de puro acelerado, no más ansioso. Siempre con responsabilidad. Escuática la volada, escuática la sobredosis de los extractos, yo he tenido. ¿Sabéis que una vez lo hice a conciencia? Porque un amigo le daba a los demás, como en broma, mala broma, le daba una gota muy grande y a mucha temperatura. Entonces te venía una tos, y esa tos te ahogaba y siempre era pálida, a la segura. ¿Sí? Y una vez le dije, ¿sabéis qué? Quiero, dame esa hueá, quiero ver qué estáis haciendo. Porque más encima lo hacía en mi ex casa, ¿sí? Lo hacía como en el patio. Entonces de ahí yo era el weón que tenía que estar haciéndole tecito, café al loco que estaba para el loli. Y todos los otros cagaban la risa. Y para mí no era gracioso. Claro. Entonces en una le dije, a ver, dame a mí esa gota. Y me echaron una gota grande, y sabéis que de verdad es terriblemente desagradable, porque no te das sueño, no te quedáis dormido. O sea, no te vayas en una pálida de apagar la tele, sino que estás ahí súper activo y el mundo se te mueve, la guata, y estáis blanco en ese mareo máximo. Oh, es terrible, de verdad. No tiene como ni una gracia, porque a veces uno se puede hacer un perno enorme de caño y ya que hay un poco mareado, pero en este extracto, si te vaya mucha dosis, es puro mareo, es solo mareo. Sí. Vertiginoso. Como hay que te quedaste en la cama con un anclado con un pie en el piso para que no se te pueda todo. Bueno, yo creo que lo mejor es tomar típico el vasito de leche con azúcar y tratar de dormir, pues sí que vaya a ser. Uh-huh. Ahora, lo bueno y tener la claridad que es un episodio, que no te vaya a morir ni te va a pasar nada al otro mundo, que va a pasar y que sí, tenés que resistir nomás la tormenta hasta que se te pase. Y por favor, amigos, no anden dándole hierba a gente sin decirle, y menos es tan potente. Ya hemos conversado, porque lo que produce básicamente es aversión en vez de producir una empatía y reírse de alguien que está en malas condiciones. Es tan terrible, no tanto, pero me refiero que puede caer en la categoría de aprovecharse de alguien que esté curado, ¿cachai? Sí, no, mala onda. No, lo que pasa es que es como una mala costumbre entre los novatos. Uh-huh. Entre los novatos. Yo trabajé también, ¿sabéis qué? Te voy a contar la anécdota de un grow shop, que no lo voy a mencionar al hermanable. Este amigo tiene un grow shop en una zona de la periferia que es como la típica botillería que atienden a través de la reja. Ya. ¿No? Porque lo han asaltado tantas veces que tiene que atender a través de la reja. Bueno, y la gente va para que él apriete y le haga el rosin. Entonces, le dicen, oiga, buenas tardes, ¿me puede apretar? Oye, me puedo escribir. Y ahí este amigo le aprieta, y a veces también les dan la pipa caliente para que se peguen una fumada. Y mi amigo siempre lo hace y se las da hirviendo. Y los tipos fuman este que es muy caliente y te da esa. Y sabéis que, como tiene la cámara de seguridad, los tiene hasta grabado. Entonces, imagínate, hay gente que puta, es como el que no se la han hecho. Pero cuando te pasa la del mareo, realmente desagradable, y yo no la recomiendo probar, eso de echarle mucho, o probemos. No, bueno, ¿para qué? Oye, ¿sabes qué? Hablando terrible de prueba, y de hablando de, porque es el tema de hoy, acerca de los trabajadores de la cannabis. El testing. A ver, espérate, ¿no? Encontré una película que está basada en hechos reales, que tiene que ver con personas que se ofrecieron, bueno, también les pagaba por
participar de un experimento o de un seguimiento respecto al uso intensivo de la cannabis. ¿Cachai? No sé si la han escuchado, se llama The Marijuana Conspiracy, se llama la película. Es de ahora, del 2020-2021, pero los hechos sucedieron en 1972. Se trata de, en Canadá, en esa época, en el 72, el primer ministro de ese momento, que se apellidaba Trudeau, igual que el que está ahora, de hecho no iba a averiguar si era pariente o no, pero al final se me olvidó. Bueno, estaban considerando legalizar la marihuana en 1972 en Canadá. Pero antes de eso quería hacer un estudio para ver cuál era el impacto. Entonces, el primer estudio lo hicieron con un grupo de mujeres. Por 89 días les daban dos pitos de marihuana a las 8 de la noche, tienen que fumarse los dos. Y a medida que iba pasando el tiempo, iban subiendo la intensidad de los pitos, ¿cachai? Eran cada vez más fuertes, digamos. Y tiene que ver un poco con lo que decía el pescado. Al principio, las dos, tres primeras semanas la pasaron súper bien, eran amigas, se reían, qué sé yo. Pero ya en la última... tres semanas, pasado más de la mitad, ya no querían más fumar, ya te daban chato, ¿cachai? Como sí. Que estaban absolutamente apestadas de... Además que estaban encerradas, el experimento se llevó a cabo dentro de un hospital en Toronto. Entonces, además, no podían salir y no podían tener contacto con nadie de afuera. Ellos ya ponían los celulares y nada. O sea, si querían hablar con alguien, no podían ocupar el teléfono, tenían que mandarle una carta. O sea, tres días se demoraban en llegar de un lado a otro. ¿Cachai? Y, en definitiva... la película igual tan entretenida, está, como decía, está inspirada en hechos reales, sucedió realmente. Al final los resultados fueron, en realidad no alcanzaron a estudiar los resultados de la muestra, de comportamiento de estas mujeres, porque al parecer iba a ser positivo en favor de la marihuana, ¿cachai? Y la gente que estaba haciendo el estudio, que eran del gobierno, no querían eso. O sea, que el primer ministro estaba pensando legalizarlo, sus consejeros no. Entonces ellos hicieron este experimento, darle 89 días seguido cannabis y además un grupo de mujeres pensando que las mujeres son más débiles, el sexo débil, para ver cómo respondían, ¿cachai? Y el resultado no era malo. La mina, porque además de darle cannabis, la tenía encerrada y le hicieron hacer un taller de macramé, ¿cachai? Para poder medir sus habilidades motoras. Claro. Entonces, tenían un sueldo asegurado por el experimento, pero además cada vez que ella hacía cositas macramé les pagaban y con eso ella juntaba más lucas en el mismo, en la misma situación, ¿cachai? Y además tenían, le daban unas fichas con las que las cambiaban por comida. Entonces, de alguna manera, igual estaban obligadas a trabajar en macramé para poder canjear la comida. Ficha. Este grupo de chicas fumetas ya había un grupo de control. Y créanlo o no, las fumetas al final hacían más macramé que las de control, las que no fumaban, ¿cachai? Porque al final... se automatizaba el sistema de alguna manera y ella entendía lo que tenía que hacer, eran más duchas con el macramé y no le ha pasado que de repente para las pegas fome uno se suma un caño y es como automático, el cuerpo se encarga y tu cabeza anda por cualquier lado mientras las manos funcionan. La media bola del experimento. La media bola esta, sádico igual. Se sintió como a mi vida. Se sintió como a toda mi vida. Se sintió como pescado fuma. Al final de la película... dice un poco eso, dice que los resultados nunca se dieron a conocer porque al parecer eran favorables y ella, la autora o las que fueron parte del experimento, incluso fueron a reclamar o a preguntar al lugar donde estaba el resultado del estudio por los que no hicieron sufrir, porque ella al final igual sufrieron, ¿cachai? El sociólogo que llevaba adelante el estudio, como al final de la película, habla con el encargado y le dice que los resultados se ven bien, pero no son definitorios, que falta hacer la parte de consolidación y conclusiones. Entonces el compadre que le pasó la luca y que estaba buscando que fuera desfavorable, le dijo, no sabes qué, no creo que vamos a hacer esa parte porque no está comiendo el resultado para dónde va. Y al final nunca se produjo, lo único que ha habido, digamos, público, ha sido esta película que se filmó el año pasado, de hecho una película canadiense. Va a haber que hacer un reality en la red. Todo fumando pito. Con cannabis. No sé si había entre tanto reality, tiene que haber algún reality canábico, hay gente fumando... Sí, porque hay de concurso de cocina, pero no sé si de gente volado en una isla así como... Claro, no, así volado. Como Jersey Shore. ¿Sabes lo otro que podría funcionar para un reality canábico, que lo estaba leyendo justo ahora antes de que empezara un programa, dentro de las pegas que funcionan para el mercado de la cannabis, que es una pega estacionaria, es el trimming. La gente que hace el... ¿cómo se llama? El manicurado de los cogollos, exactamente. Que agarran la planta, la planta es gigante y traen un montón de hojas grandes alrededor y los cogollitos son la parte al medio. Entonces hay que cortarle todas las hojitas anexas que salen del cogollo y te queda el puro pomponcito. Bueno,
en lugares como California, donde está el Triángulo Esmeralda, donde se supone que está la granja más importante en Estados Unidos, donde se cosecha de los años 70, están los que le llaman los time migrants, que son emigrantes que van a hacer el trimming, ¿cachai? El cortado. Y ahí también, según dice, como son un montón de granjas que ahora, hace 2 años, hay algunas que están legales, a pesar de que todavía dicen que está difícil la cosa porque se están privilegiando las grandes empresas que entran al mercado en vez de los agricultores que están de los años 70 cultivando cannabis. Uh-huh. Bueno, independiente de eso, hay un montón de granjas que están ocultas entre las montañas. Entonces, tú tenés que ir para allá, si no te llega contacto, y buscar así como preguntar, los juegos, claro, hacer deo, tener alguien que te lleve a estos lugares. Pero allá también es como un reality. Llegáis, estás ahí, no sé, 3 semanas, 1 mes, haciendo el corte de las plantas, y no podéis salir. Claro. Dicen que trabajan de las 8 de la mañana a las 10 de la noche, ¿cachai? Uh-huh. Les pagan súper bien, pero es una pega de mierda, ¿cachai? Y ahí también puede ser un reality de que estás todo el día encerrado y fumando cannabis. Es que sí, vos, oye, yo tengo dos amigos, una amiga y un amigo, que están en esa bolaya. Y uno, a él le va bien, él está a cargo de una huerta entera, y todo legal, uh-huh, así. Yo le pregunto, pues, bueno, oye, vos subís las fotos, pero... ¿La metralleta dónde la tenéis fondeada? Y me dice, no, weón, si este es legal, tenemos todo protegido, estamos al borde de la carretera, bla, bla, bla. Pero mi amiga trabaja en esas otras condiciones, weón, que ella, por romántica, todavía acepta, no sé, ¿cachai? Pero, por ejemplo, el otro día me decía que la pasaba tan bien que no iba al pueblo. Y yo le dije, puta, di la verdad, onda, está ahí encerrada ahí, weón, dime. Porque no te dejan salir para que no te autojustifiques si estáis en una situación en la que estáis pasándola mal. Entonces no me vengáis a decir que no quería ir al pueblo. Dime, weón, no tengo ni uno, estoy a la chucha, no tengo documentos, claro, etcétera. Pero les lavan el cráneo. Y yo, ¿sí? Y sabéis que a otro amigo conocido, y, o sea, querido, en un momento como que se iba a ir para allá y no hablaba ni inglés, y le dije, por favor, no lo hagáis, o sea, pero por favor, no sé, ahí el ingenuo canábico. Claro. Bueno, hay un montón de mexicanos que van por la temporada a hacer esa pega de todo agrícola. Y no hablan ni una cosa. Oye, pero acá en Chile, en Tierra Santa, en el cultivo de Daya Farm, Daya Corp, no sé cómo se llama, el que tiene el cultivo. Umbrella. Ahí han hecho siempre reportajes sobre las tías que son las que están sacando la hojita. Contratan a las señoras del pueblo para que le vaya a hacer... Claro, claro. Sí. La tía feliz, pero, ahí así... Ah, cualquier razón tiene tatuaje en la cara. Oye, volviendo un poco al tema de allá en Estados Unidos, dicen que igual es peligroso porque, claro, te puedes tocar un hippie súper buena onda que toma solamente agua de coco y le da comida vegana a sus gatos, qué sé yo, como un compadre cultivador que toma metanfetamina o coca. De hecho, hay testimonios de gente que ha estado trabajando y terminan las 3 semanas y después no les quieren pagar y lo echan y se van sin ni uno después de haber trabajado todo. Hay otra mina incluso que la han tratado de violar. Hay otras que le ofrecen un adicional si hacen este trimming, pero sin poleras y sin sostenes, ¿cachai? De hecho, prefieren contratar mujeres porque se supone que los cultivadores están ahí meses, entonces están aburridos de ver hombres y quieren ver alguna mujer. Y por otro lado dicen que también es porque prefieren por seguridad, porque también ha pasado grupos de gente que va a trabajar en eso, que al final terminan amarrando al granjero, llevan toda su hierba y lo dejan sin nada, ¿cachai? Entonces es compleja la cosa. De hecho, ya está un documental en Netflix que habla de esa realidad, sí, pero lo vi, el algo de la montaña, una wea así. Claro, así como la montaña de los asesinatos, algo así. La montaña de la muerte, una wea, claro, sí, y la muerte. Sale... Oye, ahí en ese mismo documental están entrevistando a un tipo que está a pasos de regularlo, no, estoy feliz porque estoy a punto de regularlo, y en una llegan unos subcontratados de él, estos trabajadores que le ven un invernadero, ¿ya? Y le cobran, y le están cobrando, y el weón como que le dice así a las cámaras, así como, vengo al tiro, y no sé, y se pone a pelear con los otros locos sin sacarse el micrófono, y se escucha toda la pelea, que no les va a pagar, porque le salió hongo y que la pega era una mierda y que se van de aquí o saco la escopeta. Oh. Y, weón,
Y justo el loco estaba diciendo, no, yo estoy feliz porque estoy regulando todo. Y de ahí tiene la mega pelea. Super Kuma. Y Super Kuma así lo echó. Y les dijo que no le iba a pagar nada. Y se tuvieron que ir ahí todos amenazados de tunazo lo otro. Lo encontré, pero así. Qué brígido. Totalmente. No hubo ni que meter cámara escondida para darse cuenta de la boca. Brígido, brígido. Es complicado, complicado. Por eso es importante. Ese tipo de cosas se dan en la regulación y en el mercado negro, ¿cachai? ¿No? Claro. Pero sí, también estaba leyendo que lo que pasa allá, como decía yo, que los niveles de inversión de entrada para la industria, por lo menos en California, los agricultores lo que están diciendo es tan alto que no, ellos no pueden hacerlo, que tienen que venir las grandes transnacionales o farmacéuticas o empresas de tabaco o ese tipo de cosas, ¿cachai? Que los granjeros, como te decía, que han estado en los años 70 plantando ahí, no les es tan fácil entrar al mercado legal, porque tienen un montón de trabas desde el punto de vista económico, sobre todo. ¿Cachai? Que tienen que tener una espalda económica muy grande para poder hacerse legales. Sí, bueno, al final es como todo, sí, como todas las cosas que empiezan a agarrar vuelo, como que grandes empresas lo empiezan a hacer y Bill Gates empieza ahí, le hacen cagar. El modelo. De hecho, el modelo Bill Gates. Hace poquitito estábamos viendo con Mati yo no había cachado, en Bolá hicieron un conversatorio para el 420, donde invitaron a la gente de Movimental, de Utopía, de, bueno, estaba en Bolá, de Daya, de Mamá Cultiva, y varias cuestiones conversando acerca de la realidad, incluso invitaron al Brione y a la Caro Cariola. Bueno, conversaron el tema, igual está bien interesante, lo pueden ver en YouTube, pero la parte buena es que al final, me parece fue el compadre de la revista Cáñamo que decía que ellos están en contacto con otro movimientos sociales a favor de la cannabis, que ya se ha ido legalizando, no sé, pues en Uruguay o en Estados Unidos, lo que iban a hacer en México ahora que está a punto de salir también, pero que el problema también viene después de la regulación, el tema lo que acabamos de conversar, que entran grandes conglomerados, se transforman en un monopolio, ¿cachai? Y la única opción que uno tiene en vez de ir a comprar el mercado negro y a comprarle a un capitalista que igual te va a cobrar dos o tres veces lo que cuesta sin tener ninguna garantía, claro. O sea, ninguna ayuda social, digamos, un aporte a la sociedad. Entonces eso también hay que tener cuidado, ¿cachai? De ver que la regulación sea a nivel humano, sea personal, no sea industrial, no sea para las grandes empresas, ¿cachai? Ahí viene lo que pasó la primera vez con la medicina de Daya, porque Daya por abajo daba todas las clases de cómo hacerte la jeringa, pero la legal que le daba Chile, era hacer este fitofármaco, ¿te acordáis? Que lo tuvo que hacer el laboratorio NOB, y todos los procesos, y toda la wea, y salía no sé cuántas lucas. ¿Por qué? Porque si hasta cuando venden la flor, están bañándolo de requisitos, pues en Estados Unidos, y de si tiene insecticidas, y bla, bla, bla. Bueno, sí, hay empresas que se dedican a eso, que es dentro de los trabajos posibles, o sea, de la cannabis, que tienen que ver estas empresas que se dedican a testear el nivel de calidad de la planta, la cantidad de fitocannabinoides, porcentaje claro, de THC, ¿A qué voy? A que tal vez, ir a un lugar y comprar a X lucas el gramo y llevárselo y creer que el loco es buena onda y lo abonó bien, no. Igual va a haber que regularlo, sí, porque es una planta. Pero nadie cuando va al supermercado dice, oh, los tomates rojos, qué lindo, esto debe estar lleno de insecticidas. Claro, no tiene ni una pero plaga, pasa, esto pero debe pasa, estar lleno lo plantea, de metoato. Pero claro. No, pues la gente, tenemos una mala educación, entonces cuando queremos todos los tomates perfectos, y el tomate con un hoyito de gusano, está feo, te da asco, da asco incluso. Lo botáis, le sacáis el 70%, así. Y tiráis la hueá. Y si veía el gusano, más peor todavía. Entonces, la gente no va. O sea, si regularan, yo creo que la regulación va a ser como se ve con hasta las papas fritas. Coca-Cola, las papas fritas del arriero, hasta las papas fritas del arriero tuvieron que ser envasadas y con resolución. Y antes eran una hueá entera de Kuma, una bolsa aceitosa. Mira, hagamos la pausa del bong y conversemos acerca de cuáles son las profesiones que deberían estar en el mundo de la cannabis. ¿Te parece? Sí, yo tengo una pregunta para el pescado también. Para un humito, volvemos al tiro. Sale, vale. Bongazo.
Y ya estamos de vuelta aquí después de ese pequeño corte, un que el chiquitito, un corte chiquitito. Le queda un pochito después, cuando va saliendo. Estamos aquí en Mundo Cannabis, en Radio Mente, Radio Cultura Pop. Así es el protagonista de tu vida. O en Spotify, quedan también los podcasts. Los podcasts antiguos de los programas están en ebooks también. Sigan a Radio Mente en la página web, todas sus redes, Instagram, YouTube. En el perfil de Facebook, Twitter. En el perfil de Spotify. Sigan la radio. A propósito de eso, estamos dejando el programa con la conversación con los muchachos y después vienen canciones de temas que tienen que ver con lo que estuvimos conversando. Como claro. Estamos hablando del Día del Trabajador y las profesiones que hay en el mundo de la cannabis, me acordé de una canción de Rush que se llama Working Man, no sé si la conocen, uh-huh. Que está ideal, dije ya, como hombre trabajador. Y además sale en la serie Supernatural. ¿Cachai? Y de la película que estábamos conversando que se llama The Marijuana Conspiracy, también voy a dejar una canción de Stephen Wolf, The Pusher, también es un clásico. Ahí vamos poniendo otras canciones también. A propósito, ya que está viendo el listado, hay un, antes de pasar la palabra a Panchito, le tiene una pregunta a Pescado. Hay una serie en HBO que es del 2015, hablando de profesiones que tienen que ver con la cannabis, de un, básicamente un dealer. Uno podría, es como un, ¿cómo se llaman? Los delivery de comida, pero este es de cannabis, un Uber canábico, ¿cachai? Antes que empezara la pandemia, la serie empezó en 2015. Ahora, lo entretenido que tiene la serie, son con la mayoría de los capítulos duran como 30 minutos, es que tú lo acompañas, compadre, súper simpático, siempre se mueve en su bicicleta, muy entretenido, llega a los lugares donde le compran, que hace el cambio, sí que lo tenía, no, le cuenta lo que es, ¿cachai? Lo deja y se va. Y tú generalmente te quedas con la persona que le compró. Entonces ahí veis las diferentes realidades de la gente que compra, que no son todos volados. Hay dueños de casa. Y es muy entretenido ese punto de vista. Bien. He tenido otra profesión también que se puede derivar de la cannabis. De hecho, hay un... Parece que en Nueva York. Iban el emprendedor. Se va a entregar cannabis, ¿cachai? Como que podías ir del dispensario, comprarlo por internet y pedirle a Uber que te lo trajera. ¿Cachai? Ni siquiera te moví de tu casa y conseguí la hierba. Ya, Manchito, cuente. Calidad de vida. No, pues yo quería, bueno, quería complementar que a mí una vez me empezó a llamar la atención eso cuando fui a México, que allá igual los carteles son igual intensos, ¿cachai? Y conocí gente como nosotros, músicos muy, muy como uno mismo, y cuando ellos compraban se preocupaban harto de dónde venía la mota, ¿cachai? Como que preguntaban harto así como... Sí, pues. Preguntaban, ya, pero esto es de un cartel, esto es de un amigo, ¿cachai? Como que ahí me empezó a llamar la atención y pregunté, pues, y era porque los gallos dicen que viene manchada con sangre, pues, ¿cachai? Entonces, como... Como los diamantes de sangre. Ese claro, tipo de... es como muy en la bola de que no, yo no voy a echarme algo a mi cuerpo que sea algo malo, ¿cachai? Como, y es como que igual se puede extrapolar hasta, no sé, pues, la misma bola que pasa con el veganismo, ¿cachai? De la ropa que uno compra. Claro, la misma ropa, ¿cachai? Como que son cosas igual intensas que cada vez está visibilizando. Claro, no es que esté ensangrentada en las flores, sino que claro. No, claro. Hay lugares que son... Yo fui a México el año 99 y allá ha sido el lugar donde he visto las noticias más terribles. Sí, bo. Las caras de la muerte cuando abrí el diario. Madre, sí. O sea, de verdad los hueones son malos. Entonces, claro, si tú le compras a alguien que de verdad mueve kilos del cartel, ese hueón tiene un historial malo. O, sí, o alguien en su familia murió de una bomba o mordido por perro, hueón, terrible. Sea, entonces, sí, no es como acá, oye, no, tengo un amigo que mueve creeping, colombiano. No, ¿cachai? Son hueones malos allá. Malo. Por eso hay que tener cuidado con el mercado negro, por eso necesitamos regularizar la cannabis y despenalizarla, para que cada uno pueda tener... Está en eso México, por eso está en eso México. No les quedó otra, se avisparon. No. ¿Cuántos? Cientos de miles de muertes. La policía matando ciudadanos. O sea, ya... Todos mojados. Claro, ¿cachai? El presidente faltaba que dijera así como... yo... Aquí... Si esto cuando se apruebe, México va a ser el mercado más grande, porque incluso más grande de Canadá. O sea, porque a nivel federal también como país, uh-huh. Es más grande. Mira, yo te voy a decir que una vez... Ahora, en abril, tuvieron que pedir una prórroga porque no alcanzaban a hacer todas las gestiones para poder liberarlo.
pero viene esa, ya. Una sí, vez les conté, de El Gato, ese loco que cultiva en, para los carteles, para las grandes mafias, que lo conocí en una copa en Argentina. En una copa en Argentina conocí a este tipo. Y él dio una presentación y él es como el agrónomo de los narcos. Entonces, como el breeder. Brígido. Claro, pero como el agrónomo, el que le hace toda la instalación, 20 hectáreas, con riego, con sombreadero. Bueno, hay una profesión también, por eso es como hacer asesor. Podría hacer lo mismo, si fuera legal, podría tener tu asesor a gente que quiere instalar granjas, ¿cachai? Porque son galpones, básicamente. Oye, yo soy amigo del agrónomo de Patagonia Farms, que pronto ya obtuvo su autorización. Y el Pablo Meléndez, que no es agrónomo, pero que es el que lleva todo el cultivo de Daya, él también, yo lo conozco, yo lo ayudé un poco ahí en, hasta en la Florida, cuando ahí tuvieron su primer cultivo. Fui uno de los que fue a regar. Bueno, fui a regar. Fui a dar asesoría también, pescado. Pero tú también cultivas esto, ¿no? Sí, pero nunca me gustó en tanta extensión. Nunca me gustó tener en la cabeza. Lo tuyo en la cata, tú ya tenías el nicho en el mercado, listo. Yo antes trabajé en invernadero, tuve un invernadero de 10 por 15 metros, pero de cactus. Yo producía cactáceas y ají. Y marihuana. Pero... Y marihuana en la esquina. De aquí salía una para allá, una María. Oye, yo tenía una pregunta para el pescado, porque, bueno, Pescado, tú soy como uno de los emblemáticos de los trabajadores del cannabis acá en Chile, ¿cachai? Como que en algún momento cuando empezaste acá en el programa lo comentaste, pero igual me gustaría como que volver a mencionarlo, de cómo empezaste en esta volada de decir, no sé, pues, me gusta tanto la marihuana, ¿cachai? De que le saco el rollo del sabor, ¿cachai? Como que al final, no sé, habrá sido como algo como de que... como la pasión junto con la necesidad de que no había nadie que estaba haciendo sommelier acá, ¿cachai? Como... O sea, fue una oportunidad que me dieron. Yo, como te contaba, estudié agronomía y siempre me gustaron las plantas. Siempre he trabajado con plantas. En ese tiempo tenía un invernadero donde producíamos semillas de hortalizas, semillas de cactus, semillas de ají, semillas de tomate, de girasoles, etc. Uh-huh. Y entre medio producíamos marihuana. Y yo era amigo de los que iniciaron la revista Cáñamo en Chile. Entonces me dijeron, oye, pescado, puta, tú como que le pegáis, fumáis, conocí a harta gente. ¿Qué se te ocurre en una plana? ¿Qué se te ocurre en una plana? Te damos ahí una plana. Y para yo, que te expreses. Claro, entonces yo solo se me ocurrió de ir a ver lo que hacía siempre, porque era como, oye, vamos a ver... al Adolfo, oye, vamos a ver a alguien. Y le fumamos. Pero le fumábamos dos variedades, ojalá dos, y con atención. No así como, ay, sácate otro y otro. No, dos nomás y el catarlo. Y ahí la historia que surgiera. Entonces en algún momento se empezaron a repetir aromas. Oye, este weón tenía un skunk. Y huele también así, y no, y estaban esas palabras como fuerte, como ajo, como apeo. Y ahí, para no decir palabras así que el otro dijera, oye, che, pero no, pues bueno, si no huele a apeo, huele a pichí de gato. Estaban así como ruda. Claro, entonces ahí empecé a buscar la terminología. Y cuando ya estoy como. Ahí rozándome, entre comillas, con los primeros personajes del cannabis en Chile, por decirlo, porque estaban los foros, los que organizan las marchas, la revista. Entonces surgen rostros en la revista y ahí me estoy como rozando. Me termino de trabajar en los invernaderos y me voy de lleno a Santiago a trabajar administrando una importadora de pipas, Chile Skunk. Ese es Guantánamo. Ese Guantánamo. Claro, era una casa muy grande, con patio, con muchas habitaciones, mucha droga. Y ahí empecé a trabajar ya de lleno. Pero ojo, yo cuando escribí en la revista, eso era una colaboración, yo no ganaba plata. Ahora doy gracias, muchos años pasaron, pero ahora, por ejemplo, el testing en volada,
y esos microprogramitas que hay míos en Volá, a mí me pagan los auspiciadores, y la raja, a los auspiciadores le va bien, el producto es bueno, a mí me gusta lo que hago, y es remunerado. Entonces, yo creo que ahora recién estoy siendo remunerado, pero antes era porque yo no cobraba. Pero es entretenido de parte del inicio de toda esta cultura del cannabis que claro, ha sido local. Por ejemplo, a veces hay gente que está hablando. Me invitaban a algún lugar como juez, en un hotel, todo pagado con el viaje, ¿y qué le iba a cobrar? O sea, si me significaba algún gasto, yo se lo reportaba, pero ¿qué iba a andar cobrando? Así como, no, entonces la pasé bien y muchas cosas. Siempre he estado dispuesto a colaborar, siempre. Pero ahora como hay marcas, y las marcas les va bien, y sus productos son buenos, porque muchas marcas a veces me dicen, oye, mira, tengo 3 días de experiencia, y ¿queréis probar mi producto? Y yo igual pruebo su producto, aunque sean novatos, siempre apoyo el producto nacional, pero hay productos que les faltan los años de experiencia. ¿Sí? Hay productos que no es llegar y hacer un hoyo y sacar tierra. Sí, pues, hay productos que no es llegar y comprar 2 cuestiones y meterla en una botella. Entonces, ahí viene el testing, pues. Ahí viene la gente que está haciendo el testing, y si es remunerado, bueno, bien, pues, que los resultados sean reales, así que no te pongáis la camiseta y dices, oh, todo eso es benigno. No, todo no, bueno, no. Claro. Así que de ahí viene el test. Yo voy a seguir otra desarrollando. Oye, y como para ir cerrando el tema, ¿qué otra profesión importante en el mercado? Bueno, claramente lo que conversábamos, los breeders, ¿no es cierto? La gente que ojalá me pagaran por probar chela. Pronto, hermano. Pronto te van a pagar. Oye, a propósito de eso, vamos con las noticias. Mira, me acordaste. Cacha. Ya. ¿Estás ahí el mercado, no? Dale, sí. Para la cortina. Cannabis al instante. Eso. Ya, Manchito. Démosle. Vamos. Mercado. Y a la 1, a las 2 y a las 3. ¡Cannabis! Lo que necesitas saber para estar al día en el mundo. Cannabis. Ya veo. El uso de CBD puede estar asociado con la reducción de la ingesta de alcohol, según un nuevo estudio. Oh. ¿Qué pensás tú de eso, pescado? Por eso decía que te llegué con cerveza, pero con todo lo que fumas y todo lo que tomas. ¿Sí? Yo creo que tu tema es que tomáis, o sea, fumáis con alto contenido de THC y poco CBD. Porque de hecho el estudio lo que dice es eso. Que que son predominantes de CBD ayudan a la gente a que en general tome menos alcohol, básicamente. Yo tengo mis tabletas de CBD. Esa. Yeah. Me queda la última. ¡Ah! ¿Esa cuándo te la tomáis? No, estas se fuman en una. Es una cápsula, es una tableta. Tableta de cerámica, pero como tiene tableta, le pongo. Es una. Perfecto. Y está impregnada en 50 miligramos de CBD. Y cuando, claro, la fumáis, de ahí te relajáis. No es que te des sueño, a mí no, pero sí te sacia esa ansiedad. Y por ejemplo, claro, si te vaya a tomar yo mismo, que estoy vivo solo y me gusta la chela. En Algarrobo. A veces. Claro, y estoy solo aquí en la playa, puta, me tomo una, y de repente dos, y tres, y cuatro, ¿cachai? Entonces, ahí sí te da ahí el CBD, obvio que vayas a sentirte como, ¡ah, quedé listo! ¿Cachai? Te da como la guinda de la torta. Eso sí, yo cuando estáis bien, cuando tú te sentís pleno, cuando estáis bien, y fumáis CBD, yo siento que bajo un poco, que me pongo emo. ¿Te poní emo? Sí, y no me gusta. Entonces yo el CBD solo lo consumo cuando estoy como en algún grado de ansiedad, cuando quiero calmar algo de ansiedad. No así porque sí. No así porque sí. En cambio el THC, porque sí, sí. Porque sí, vos. Pero el CBD no, me pone como... Entonces el CBD es como, lo ocupo de comodín.
Bueno, mira, según la investigación de la Universidad de Colorado, dice que el consumo de cannabis dominante en CBD puede estar asociado con una reducción en la ingesta de alcohol. Hicieron un estudio con unas personas y cachaban que cuando fumaban con CBD bebían menos de lo que hacían regularmente. ¿Cachai? Pero igual hay otros estudios que dicen algo diferente. Lo que sí pasa, y de hecho es parte de la información que se ha ido rescatando en lugares donde se ha legalizado la cannabis, en los estados de los estados juntos hay menos accidentes de tráfico, ¿cachai? Por manejar ebrio, porque la gente fuma más hierba. Entonces, cuando tú, generalmente cuando tú fumas hierba, como que estás más relajado, más tranquilo. Así dice. ¿Cachai? Hay estudios respecto a eso también. Ajá. Otra ventaja de usar como recreativamente la cannabis en vez del alcohol. Siempre, totalmente, siempre mejor. Totalmente. Siempre mejor la cannabis. Ya pues chicos, estamos entonces con el programa de hoy. Entretenido programa de los laburos de cannabis. Y de los trabajadores canábicos, ¿qué tal los generadores de contenido también? Siempre también, a mí me tira. Los divulgadores. Vos mismo, así que un saludo para vos mismo. Sí, vos. Para todos los trabajadores también. Sí, porque mira, a mí de repente no me gusta cuando entre los mismos así del grupo me tiran la talla a veces como peyorativa del influencer y todo. En cambio yo a veces me quedo súper piola, pero a mí todas las mañanas me etiqueta a alguien cuando sale a trotar y me etiqueta en el trotesting. Todas las mañanas. Trotesting. No hay día en que no. No hay día en que alguien que no haga deporte no me etiquete. No hay o alguien que vea un cactus. O alguien que vea una flor en un cerro. Entonces, el comunicador... Eso yo creo que eso va a ser comunicada también. Sí. Lo mismo ustedes, amigos. Yo desde que los conozco y participo acá... me he metido más en la cultura pop, me siento más demente. Eso. He visto más películas, ha mejorado mi soundtract. Nuestro acervo cultural. Oye, así que creo que el trabajador y el comunicador canábico también va. También es importante, y es parte importantísimo. Sí, y ni hablar. Y ni hablar del trabajador canábico. Deberíamos hacer un día también para el trabajador canábico. Ni hablar la plata que se gana, ni hablar de millones. Pablo Chill debería. Chao, queridos. Tenga buena semana. Estamos viendo la otra semana. Oye, bendiciones. Oye, si hay recomendaciones también ahí, escríbanos. Estamos ahí atentos siempre a las redes de Radio Demente. De Radio Demente. Un abrazo. Perfecto. Buenos humos. Chaito, amigos. Chaito. El tiempo es relativo cuando hablamos de la cultura canábica. Eso lo saben bien Adolfo Esteves, Pescado Marino y Pancho Ugarte, que cada semana se reúnen en este rincón virtual para hablar de todo lo necesario y relacionado al mundo cannabis en Radio Demente.